Confucio fue un filósofo y político chino que vivió en el periodo de la primavera y el otoño, entre el 551 y el 479 a.C. Su nombre real era Confucio, pero se le conoce comúnmente como Confucio, que significa maestro Con. Una de las cosas más curiosas sobre Confucio es que su vida no siempre fue fácil. Nació en una familia noble, pero empobrecida y perdió a su padre a una edad temprana. A pesar de esto, Confucio dedicó su vida a la educación y el aprendizaje, convirtiéndose en un gran erudito y maestro. Confucio era conocido por su estilo de enseñanza único. No daba conferencias, sino que discutía con sus estudiantes en una conversación abierta y dinámica. Creía que el aprendizaje debía ser un proceso activo y que los estudiantes debían cuestionar todo lo que se les enseñaba para llegar a la verdad. Otra curiosidad sobre Confucio es su amor por la música. Era un hábil músico y se dice que tocaba varios instrumentos, incluyendo la lira, el arpa y la flauta. También era conocido por sus habilidades como cantante y a menudo cantaba mientras tocaba. Además de ser un filósofo y educador, Confucio también se desempeñó como político. Fue nombrado magistrado en la provincia de Lu, pero renunció después de solo 2 años debido a desacuerdos con sus colegas. Después de dejar su cargo, Confucio viajó por China durante muchos años, enseñando y buscando patrocinadores para sus ideas. Confucio es conocido por sus enseñanzas sobre la moralidad, la virtud y la ética, y sus pensamientos han influido en gran medida la cultura y la sociedad china. Sus enseñanzas y su filosofía han sido estudiadas y discutidas durante siglos, y siguen siendo relevantes en la actualidad.